Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal. Les traigo un vídeo que os encanta, que ya lo sé, que son muchos looks, mucha ropita. Y es que además, como era un reto que me pedisteis por los 100.000, viene con sorpresa. Y es que cuando me veáis con las etiquetas colgando en todos los looks que os voy a enseñar ahora mismo, no os cabréis, porque eso es porque los voy a sortear. Voy a sortear todos los looks que os voy a enseñar ahora mismo entre todos vosotros. Pero os contaré al final cómo hacerlo. Primero, los tenéis que ver. Bueno, pues como uno de los retos que me habéis propuesto por los 100.000 seguidores era hacer un montón de looks low cost en Primark, pues ¿qué he hecho yo? Me he ido a Primark, me he comprado un montonazo de ropa y he hecho los looks más molones para vosotros. El primero de todos es uno de mis favoritos, y es que ya sabéis que se llevan los hombros al aire, los volantes, los colores pastel, y claro, en Primark no se van a quedar atrás y están con la tendencia, pero a tope, da igual que te cueste dos duretes. El primero que me he puesto ha sido este top con hombros al aire en blanco, con esta falda como dantelina en rosa palo, que es brutal. Total del look de ropa, no me acuerdo. 13 más 8 son 21. 21 euros. Y este look, la verdad es que he comprado 3 zapatos para combinar entre todos los looks que os voy a enseñar. Y con el que me parecía que queda así como más mono era con estas sandalias plateadas con tacón de madera y cintas, que son preciosísimas. Y valen 19 euros. ¡Tin, tin, ganga! El segundo look es más sencillo porque es un vestido, y entonces un look con un vestido pues solo lleva el vestido. ¿Qué le vamos a hacer? Pues lo he combinado con las mismas sandalias y me parece tan bonito este color en azul aquí, eléctrico, con el cruzado, los volantes. Es que creo que para verano es lo más. Me encanta. Y todo por 16 euros que cuesta el vestido. El tercer look es un poco Lolailo, porque entre los volantes, el rojo, los cuadros, no sé qué, los hombros, me parece súper Spanish. Esta falda así como de neopreno, ajustadita, con los volantitos. Y otra vez un top de hombros al aire con cuadritos, que me parece preciosísimo. Y este otra vez me lo he puesto con las sandalias plateadas, que creo que como es más arregladito, pues le van genial. Y además es una ganga, porque las dos cosas, la blusa con la falda, cuestan 25 euros. El siguiente look ya es como un poco más desenfadado, no es tan arreglado, y he combinado una falda de tubo de cintura alta negra, vaquera, 9 euros me ha costado la falda, con una camiseta que me encanta porque ya el detalle este del lacito de cuadritos tal, que queda súper mono como en el pecho. A este conjunto lo que le he buscado ha sido unas Birkenstock, kind of, que me ha costado 6 euros, las sandalias me han costado 6 euros, y luego el resto del look 17, 9 una cosa y 8 la otra, ¿qué os parece? Y queda guay, ¿no? Lo veo así para cualquier día, estoy ir a tomar algo en veranito. El siguiente look la verdad es que me parece como muy moderno, así muy cool, porque voy con los pantalones estos crop a media pierna, súper anchos, pero como de vestir, los hombros al aire de la blusa blanca, esa textura que tiene la blusa que me encanta, los volantes, y la verdad es que me parece de los looks más guays de todos. Este me sale un poco más caro, este me ha costado 27 euros en total, la blusa más el pantalón, y a este le he puesto unas deportivas muy molonas que encontré en Primark, con parchecitos, que creo que ya es lo que le hace falta a ese look para ser lo más. Y volvemos a otra de las tendencias a muerte de esta temporada, que son los lunares y los hombros al aire y los volantes. Es que solo hay volantes y hombros al aire. Mirad, si es que el que llevo yo también, volante y hombro al aire. Es todo así, ya lo sabéis, a mí me encanta. Y la verdad es que este look me parece súper bonito, súper fresco y súper cómodo. Así que, ¿qué más le podemos pedir? ¿Qué más le podemos pedir? Pues que cueste poco dinero. Y cuesta exactamente... ¡Se me ha dado! 12 euros, 6 euros el top, que es un body, por cierto, mola un montonazo, y 6 euros la faldita de lunares, ¿qué os parece? Más, bueno, las deportivas son 19 euros, o sea, puede molar más, difícil, puede ser más económico, difícil, así que look 10. Por último, este que llevo, con el que estoy grabando, espero que os guste, la verdad es que este top es súper bonito, además si lo tocáis está guay de calidad, este algodón es precioso, y lo he combinado con los pantalones vaqueros, shorts, en color caldero, teja, que tiene estas aplicaciones como de crochet que me parecen tan bonitos, pues este look también, el look entero, la blusa más el pantalón, 19 euros. He ido a Primark,
y lo he petado. Así que bueno, espero haber cumplido el reto. Ningún look supera los 30 euros, el total look. Creo que he ganado este reto. Pero bueno, en cualquier caso lo he hecho para divertirme y para teneros a todas súper contentas. Así que me tenéis que dejar los comentarios cuál ha sido vuestro look favorito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. No, no hay 12. El look que ha sido vuestro favorito, y entre todas las que me dejéis un comentario y estéis suscritas, porque obviamente los sorteos son para todos los que estáis ahí suscritos cada semana. Y va a trending. Así que entre todos los que me dejéis un comentario voy a sortear los 6 looks. ¡Hala! Para vosotros. Que si os queda grande, os queda pequeño, tal, pues os regaláis a vuestra prima, a vuestra tía, a vuestra amiga, o lo vendéis en Wallapop, lo que queráis. Pero yo os los quiero regalar, como era uno de vuestros retos, para vosotros todos estos looks. ¡Hasta el lunes que viene!